Causas neurológicas. ¿Quién me va a producir obstrucción laríngea? La parálisis de cuerdas vocales en aducción bilateral, parálisis de cuerda en aducción unilateral o parálisis de cuerda vocal en abducción. ¿Quién me va a producir problema de disfonía y de distrés respiratorio alto, verdad? Y obstrucción laríngea. ¿Quién? La parálisis de cuerda vocal bilateral en aducción. ¿Sí? ¿La cuerda se quedó así, pues? ¿Por dónde va a respirar? Pero si yo tengo una parálisis de cuerda vocal unilateral, esta se paraliza, pero esta de acá está funcionando, esta mueve. ¿Sí? La que está buena mueve. Habrá problemas de voz, pero no de obstrucción laríngea. ¿Sí? Que es diferente. Entonces, la laringe se muere. Y si yo tengo un problema de obstrucción laríngea, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Intubación o traqueotomía. ¿Sí o no? Sí, pues. Pero si yo tengo una parálisis de cuerda vocal unilateral, habrá problema de voz. ¿Y ese a dónde va? A terapia de voz. ¿Ves? Entonces, la actitud va a ser diferente dependiendo del diagnóstico. ¿Ya? Y una parálisis de cuerda vocal, ¿verdad? Bilateral en abducción. ¿Es peligrosa o no? Esta no me va a producir distrés respiratorio, ¿sí? A menos que haya ¿qué? Una neumonía por aspiración. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato que el verdadero esfínter del árbol respiratorio, ¿quién es? Las cuerdas vocales. Si esto está abierto y yo le estoy dando de comer al paciente, ¿verdad? La comidita se va por aquí y puedo producir problemas de neumonía por aspiración. Esos pacientes deben ser, ¿no? Se le debe colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Ven? Entonces, la actuación, la actitud del médico debe ser dependiendo de lo que tenemos con el paciente. Si yo tengo obstrucción laríngea, debo correr. Yo sé que este va a ser ahorita cianosis y el paciente se va a morir si no ubico una vía, ¿no? Para que pueda respirar, ya sea intubación, ya sea traqueotomía, en fin, tengo que abrir una vía, ¿sí? Pero si yo sé que este paciente tiene disfonía, pero no me va a producir obstrucción porque tiene, ¿verdad? Otro tipo de patología que no compromete la vida del paciente, pues haré el estudio, a lo mejor foniatría, terapia de lenguaje, etcétera, ¿sí? Terapia de voz, etcétera. ¿Eh? Eso va a depender ante qué estoy, ¿sí? Bien. Cuerpos extraños. Si yo veo que la mamá dice, uy, yo estaba cocinando, mi chiquito estaba jugando acá, cuando en eso volteo, y el niño comienza, que no puede respirar. ¿Qué debo sospechar? Cuerpo extraño. Hasta no demostrar lo contrario. Estaba sanito, estaba bien. Pero si la mamá me dice, este niñito hace como 6 meses, que poquito a poquito no puede respirar bien, sensación de ahogos, ¿verdad? Yo debo estar sospechando que a lo mejor pueda tener un papiloma. ¿Ves? Entonces la cosa es diferente. Ahora, ¿quién es el grupo etario de cuerpo extraño? Los niños y los abuelitos, ¿sí? Los niños porque son terribles, 4 o 5 años es la edad propicia, ¿sí? Y los abuelitos, porque cuando no tienen dientecito, a veces se atragantan, ¿verdad? Con carne, con mayormente, ¿no? Entonces, ancianos y niños son el grupo etario más frecuente de cuerpos extraños. Vean esto, vean esto. Ustedes ni adivinan qué es esto. Son dientes, son dientes. Este es un paciente de Puno que llega al hospital con problemas, más que todo, de sensación de cuerpo extraño, gracias a Dios, disfonía, sí, disfonía. Lo habían tratado como 1 mes más o menos con corticoides, antiinflamatorios, no mejoraba. Yo pensaba que era cáncer. Pero a la hora que hacemos la laringoscopía, encontramos los dientes ahí metidos en vallécula. Vallécula, ¿verdad? Entonces, esta es lengua. Y aquí tengo epiglotis. Y en esta hendidura, ahí se había enclavado esto. Gracias a Dios, porque si se metía en glotis, este no llegaba a Lima. ¿Sí? Entonces, este paciente
Lo llevamos a sala de operaciones, le sacamos acá el cuerpo extraño y todos felices y contentos. Algo parecido sucedió con un abuelito que estaba en un asilo. Entonces, el médico, gracias a Dios, también muy, muy bien, actuó muy bien. Él hizo una traqueotomía de emergencia. Si yo les estoy diciendo que hizo una traqueotomía de emergencia, ¿dónde hizo la incisión? ¿En la membrana cricotiroidea o en el segundo anillo traqueal? La de emergencia, ¿verdad? O traqueotomía alta, se hace en la membrana cricotiroidea. La traqueotomía electiva, ¿verdad? Se hace en el segundo anillo traqueal. ¿Por qué? Ustedes van a ver que en la membrana cricotiroidea extienden bien el cuello del paciente, palpan ustedes, tiroides arriba, cricoides abajo y ¡chist! Abren ahí una pequeña incisión, inmediatamente el paciente está respirando. Casi ni sangra, y les digo porque yo lo he hecho. Pero en traqueotomía electiva, ¿verdad? Una que tienen que tener mano, ¿sí? Porque a la hora que abren aquí, ustedes se van a encontrar con una glandulita que parece una corbata michi. ¿Cómo se llama? Y si ustedes no tienen mano y cortan el istmo de la tiroides, se viene una sangradera terrible como ustedes no tienen idea. Entonces, un paciente que se le hace una traqueotomía electiva es aquel paciente que yo puedo esperar, ¿sí? A ver, trae la doctorita acá a un familiar y entonces, doctora, ¿sabe qué? Vamos a hacer los análisis preoperatorios, vamos a esperar todavía que termine la huelga y que tengamos turno operatorio y que por aquí, tatatín, tatatá, ¿sí? Ah, ya. Entonces, como la autorita es comprensiva, muy bien. Tranquilo, no hay problema, puede esperar. Puede esperar. Eso es una electiva, ¿sí? Entonces, yo prepararé bien ahí mi campo bonito, ubicaré el segundo anillo, haré mi hueco y le pondré su traqueotomía, ¿sí? Bien. Pero es muy diferente que la autorita traiga a un familiar y pobre, está todo disneico, ¿verdad? Entonces, allí yo tengo que estar pensando, y la doctora me dice, ¿sabe qué? Le han hecho una fibroscopía y dice que tenía papilomatosis. ¡Ay, caracho! Entonces, yo ya tengo que ir ahorita, 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 pensando en que tengo que abrir ahorita una vía. Y a veces no me da tiempo de hacer la electiva y entonces voy a tener que hacer una traqueotomía alta, ¿verdad? Porque hasta que yo me haga la electiva, que demora, la electiva demora. Cambio la traqueotomía alta, no, ya estás adentro. Entonces, es actitud. Dependerá entonces de la situación en la cual me encuentre para tomar la decisión de hacerla alta o hacerla baja. ¿Sí? ¿Entendieron? Que es una electiva y que es una de emergencia. Ya, ahorita, 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 ahorita. ¿Sí? Bien. Entonces, cuerpos extraños también me pueden producir obstrucción laríngea, por supuesto. ¿Qué otras causas puedo encontrar? Laringomalacia. La laringomalacia tiene la particularidad que solamente le va a dar en recién nacidos. Niñitos de 4 años que recién empiezan con distrés respiratorio, olvídense, no puede ser laringomalacia de ninguna manera. Es niños que nacen con el problema de dificultad respiratoria y lo que pasa es que no hay una madurez de ese cartilaguito y es muy, muy flexible y se colapsa. Cuando respira, se colapsa. Mayormente se dice que a la edad de 2 años adquiere la madurez y todos tranquilos. Pero mientras tanto hay que estar vigilando. Si es que este niño empieza recién a los 4 años, ¿verdad? Con problemas de distrés respiratorio, yo no puedo estar pensando en que sea una laringomalacia. No, porque esta es patología de recién nacidos y se va, como digo, a los 2 años. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? Pero tengo que, de todas maneras, hacer diagnóstico diferencial con cinequias, con bridas, etcétera, ¿ya? Entonces, mira, se acartucha todita la laringe, en este caso de la laringomalacia, pero es una patología de los primeros, del primer año de vida, ¿sí? Ya 4 o 5 años ya no voy a sospechar que es laringomalacia, ¿sí? Vamos a ver este casito que está interesante. Este es un niñito, dice, que estaba jugando, ¿no? En un árbol. Y ¡pac! Se cae de cabecita, ¿no? Entonces presenta un TEN, se lo llevan al hospital, lo internan, está en UCI, está intubado buen tiempo, ¿verdad? Dando oxígeno, etcétera, se rehabilita, se mejora y le dan de alta y está el niñito muy bien, pero se va con esta cosita en su cuello. ¿Qué es esto?
¿Por qué este chiquito, verdad? ¿Por qué este chiquito está saliendo con una traqueotomía? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver UCI? ¿Qué tiene que ver la intubación que tuvo tiempo atrás? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué este chiquito me está saliendo así? Y que si le saca, comienza a tener problemas para respirar. ¿Qué puede estar pasando? Exactamente, estenosis subglótica, ¿sí? Por eso que ahora, cuando el paciente está en UCI, yo necesito una vía, ¿verdad? Y este chiquito está bien planchado, este pacientito está muy comprometido, es mejor hacer una traqueotomía, ¿sí? Y una traqueotomía de tipo electiva, pues ahí sí prepara mi pacientito y no hay problema, ¿sí? Entonces, cuidado, Entonces, cuidado con esto. Mira, cuerdas vocales están bonitas, ¿verdad? Pero debajo, acá un huequito chiquitito. Todo esto es sinequia, 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 sinequia. Corregir esto es bien difícil. Al menos a mis compañeros de cabeza y cuello, ahí los veo con su tubo de Montgomery, le colocan acá, lo dejan todo un año con el tubo ahí adentro, ¿verdad? Para que permeabilice la vía, pero igual sigue siendo un dolor de cabeza porque después del año lo retiran, de nuevo se vuelve a cerrar. Y a veces el paciente se tiene que se quedar con su traqueotomía de por vida. Entonces, si yo sé que una intubación prolongada me puede llegar a esto, es mejor pedir una traqueotomía, ¿sí? Entonces, la estenosis subglótica puede ser producida, ¿verdad?, por una intubación prolongada, pero también por secuelas de TB, por secuelas de neumonía, por secuelas de rinoescleroma. ¿Se acuerdan que les dije? Bien, miren este pobre paciente, miren. Estas son cuerdas vocales y por acá nomás están respirando. Miren, ¿qué opinan, ve? Todo esto es, ¿ve? Cicatriz, 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 cicatriz. Y esos son los pacientes que estamos teniendo. Entonces, imagínense, ahorita es un problema para el pobre pacientito. Aperturar eso de acá, como digo, está bien bravo, ¿ya? Se vuelve a pegar muchas veces. Esto es traqueotomía. Mira, esto es un tubo en T. Mira, para este tipo de paciente se abre acá la tráquea y se pone este tubo acá. Se permanece como un año, es bastante incómodo. Imaginen que sean jóvenes como ustedes, que tienen que estar con eso allí, es bastante incómodo. Calidad de vida, ¿verdad? Entonces, yo debo pensar en todo, prevenir, prevenir y prevenir. Antes que se venga esto, ¿verdad? Debo estar actuando. ¿Puedo tener problema de obstrucción laríngea por un problema de reacción medicamentosa? Por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántas veces habremos escuchado, uy, le pusieron una penicilina, uy, le pusieron un medicamento y el paciente, ¿no? Entró en distrés respiratorio y se murió, hizo paro cardíaco y se murió. ¿Qué pasó? Se edematizó, ¿verdad? Acuérdense que la mucosa de la laringe es bastante, digamos, friable, rápidamente se edematiza. Entonces, un golpe, por ejemplo, está manejando. Hay un choque, hay un golpe aquí, y el paciente está disnéico, cuidado, ese paciente no lo vayan a dejar, que esté ahí en emergencia, vamos poniéndole, ¿no? Corticoides, en fin, y hay que estarlo mirando porque el edema puede cerrar la glotis y puede entrar en distrés respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el tratamiento para un paciente que tiene obstrucción laríngea? Hay que ver, depende, ¿verdad? ¿Quién lo origina? Igual como dijimos para una faringitis crónica. Pero aquí hay que actuar rápido, 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 ¿verdad? Necesitará tratamiento médico, necesitará traqueotomía, necesitará intubación, tenemos que decidir inmediatamente. Tendremos que paciente evacuarlo rápidamente, que le hagan su examen pronto para poder ver qué cosa lo que causa el problema, ¿verdad? Entonces el tratamiento será de acuerdo a la causa que lo origina. ¿Será un problema neurológico? A lo mejor usted, paciente, están de guardia y ya están ustedes haciendo la guardia por cirugía. Acuérdense que todos ustedes, así sean oftalmólogos, ¿no? Así sean otorrinos, en fin, todos van a hacer guardia en el primer año. Entonces, viene un paciente, ¿verdad?, con este tipo de problemas. Entonces, inmediatamente ustedes tienen que estar alertas para ver si este paciente necesita de un cuidado mayor, ¿sí? Entonces necesita traqueotomía rápido, inmediatamente informar, ¿no? Cómo está este paciente para poder proceder, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, será por causas neurológicas, será porque tiene un, ¿no? Le pusieron, como digo, ¿no? Hizo una reacción medicamentosa, etcétera. Necesitará traqueotomía, necesitará intubación, depende, pues, ¿no? Del caso. Entonces, acordarse que la intubación, ¿verdad? Puede ser rápida.
En manos, digamos, diestras, un rapidito están intubando, pero también puede tener un problema grande que puede originar estenosis si es que está muy prolongado el tiempo, ¿sí? Una traqueotomía alta, y antes que me olvide también, tiene más o menos 6 horas para evacuar a su paciente, ¿sí? Entonces, acuérdense que tengo cartílago arriba, cartílago abajo. Si yo tengo esa vía por 3 días, se va a producir una fístula. Entonces, tampoco es tan cristiana. Me ayuda, sí, para evacuar rápidamente al paciente, ¿verdad? Y para salvarle la vida, pero tampoco lo puedo tener tanto tiempo, ¿verdad? Con esa tecnología. Tengo que cambiarla a la electiva, ¿sí? A la baja. Entonces, traqueotomía es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Que básicamente la necesidad es aperturar una vía, ¿no? Una vía aérea rápida, ¿sí? Bien, entonces puede ser alta o de emergencia o puede ser baja o electiva, ¿ya? Pero también va a tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de una traqueotomía, sobre todo de la baja? A la cabeza está hemorragia, ¿ya? Hemorragia. Después, en segundo lugar, tengo otra que cuando ustedes palpan acá se siente como globitos, globitos, globitos. ¿Cómo se llama esa entidad? Enfisema, ¿sí? Y en tercer lugar, neumotórax, ¿ya? Entonces, esas son las complicaciones de una traqueotomía. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una traqueotomía? Cuando hay una obstrucción mecánica, ¿verdad? De la vía aérea, ya hemos hablado sobre esto. Protección del árbol, ¿no? Traqueobronquial en pacientes con riesgos de aspiración, como en el caso de un problema de parálisis de cuerdas vocales, falla respiratoria, retención de secreciones bronquiales, traqueostomía electiva, ¿no? Esto es lo que en mis tiempos había. Ya eso ya no se usa, ¿sí? Esto vendían al frente de las carretillas de San Fernando, cuando antes no había la vía de Grau. Esto es lo que usábamos. Entonces, lo colocábamos al paciente, lo lavábamos bien, lo esterilizábamos y nos servía para 800 pacientes porque la mayoría no tenía plata, pues, ¿no? Aunque ahorita todavía siguen viniendo pacientitos con problemas económicos, aunque ya está entrando con fuerza el SIS. Entonces, prácticamente se supone que ya no vamos a tener problemas, ¿verdad? De este índole. Lo que hay ahora es esto que está acá, ¿sí? Estos tubos, ¿no? Pero lo malo es que mientras que los anteriores eran de plata, ¿sí? Y podían servir, 800 años, estos es plástico, entonces a los 6 meses hay que recambiarlos. Y estos que están acá, miren, hay fenestrados y sin fenestrar, pero mucho mejor es tenerlos fenestrados. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes colocan, ¿no? Estos fenestrados y usted dice, lo tenemos que decanular, ya es tiempo de canularlo o no lo decanulamos. Como esto tiene una tapita, se cierra, ¿verdad? Se les deja 10 minutos, después 20 minutos, después media hora, todo un día. Entonces, cerradito acá significa que está respirando. Ah, muy bien, entonces es tiempo de canular y todos felices y contentos. Pero si es que no tiene esa fenestración, ahí sí, ¿cómo sabemos si es que es tiempo o no de canular? ¿Eh? Entonces, ahora tenemos esa facilidad. Cada vez va mejorando la tecnología, ¿no? Entonces, esta es la laringe normal. Esto es epiglotis. ¿Verdad? Esta es una laringoscopía directa o indirecta. Directa, muy bien, directa. Comisura anterior, posterior, estas cositas, estas pelotitas de acá, aritenoides, ¿verdad? Esto de acá, las falsas cuerdas, las bandas ventriculares, esto que está aquí, glotis, lo que está abajo, subglotis, esto de acá que está detrás de la epiglotis se llama vallécula. Vallécula, fositas piriformes, y esto plegadito, ¿quién creen que es? El esófago, ¿sí? El esófago está plegado, es una cavidad, ¿verdad? Plegada que se hace real cuando ustedes comen. Pero no es como los dibujitos que lo tenemos que están dos tubos ahí, no, eso está plegado, ¿ya? Entonces, acuérdense que aquí pongamos el paciente tiene reflujo, ¿verdad? Esofagitis y reflujo, vamos a tener ácido aquí que va a poder también irritar, va a irritar aquí y vamos a poder tener también problemas de irritaciones crónicas en la laringe. Por eso que es muy importante mirar qué está pasando en laringe, ¿sí? Será tumor, cuando haya difonía, siempre ver qué está pasando en laringe, ¿sí? Que pueden ir desde las cosas más sencillitas hasta las cosas más bravitas, ¿sí? En mis tiempos había solo esto, ¿sí? La laringoscopía, ¿cómo se llama esto? Laringoscopía
indirecta. Entonces yo tenía que sentar al paciente, anestesiarle su garganta, jalarle su lengua, meter el espejito, ¿no? Y mirar, ¿sí? Pero a veces me tocaba un pacientito gordito, con cuello corto o morenito. Los morenitos tienen una lengua bien fibrosa y bien, bien difícil, como se dice, para poder traccionar. Entonces, imagínense ustedes cuando me mandaban un paciente de ese tipo: doctor, vaya usted, hágale la laringoscopía y me dice qué he encontrado en la laringe. Uy, Dios mío, yo me rascaba la cabeza y decía: no le veo nada. ¿Y ahora qué tendrá en su laringe? Pues sí. ¿Y ahora qué le digo a mi maestro, verdad? ¿Qué cosa he encontrado? No he encontrado nada, pues tú que me peleo. A veces estaba muy nauseoso, a veces estaba muy, digamos, ¿no?, nervioso, y no podía hacer, ¿no?, la laringoscopia. Es más, en ese momento, imagínense, esto se hace cerquita, ¿sí?, pegadito al paciente. Y a veces los benditos de medicina interna me mandaban pacientes con BK positivo, ¿verdad? Y bien lindos acá. Mira acá, por ejemplo, en esta fotografía no tiene mascarilla. Imagínate que el paciente fuera un tuberculoso. ¿Qué hemos dicho? Que también un paciente puede tener difonía por TB. Esta foto es de afuera, menos mal, pero en los nuestros, mascarilla, si queremos, pero acá en nuestro medio, o sea, en otros países, no hay la necesidad de que como requisito para la laringoscopía tomemos una placa ni beca. Ellos no tienen ese problema. Pero nosotros, aquí dentro de nuestros protocolos, está: paciente con difonía, perfecto, mándamelo. Pero anda tomándole su placa, si no te vas a quedar sin otorrinos, ¿sí? De placa y su beca en esputo, para estar seguros de que no sea por TB. Ahorita acuérdense que tenemos MDR y todo lo demás, ¿verdad? Todas las R con R, imagínense, con los poquitos, ¿no?, otorrinos que somos, pues vamos a terminar sin otorrino. Entonces, cuidado con esto, con este examen. Hoy en día ya no se hacemos, ya no se hace, salvo pocas veces se hace este examen. Tenemos esto que es maravilloso, ¿verdad? Entonces tenemos las nasofibroscopías, ¿no?, que es una cosa hermosísima. Entonces ustedes ingresan por la nariz, se va hacia la laringe, tienen un monitor aquí, nosotros todos estamos mirando allí, porque las subjetividades es otro problema. Cuando uno dibuja, ¿verdad?, el que es buen dibujante, perfecto, pero me ha tocado que son pésimos dibujantes y me he llevado por el dibujo. Entonces yo veo un puntito, ¡ay, es un tumor chiquitito! ¡Ay, ya! Preparó el paciente, entró a sala de operaciones, ¡oh, sorpresa! Cuando estamos en sala de operaciones, una cosota, yo digo: ¡ay, pero mira lo que ha dibujado! Con lo que ha dibujado acá no se parece en nada, ¿sí? Entonces, por eso es mucho mejor ahora los exámenes, que ahora vienen con videíto, vienen con fotito y todo lo demás, ¿sí? Salvo sea yo la cirujana y que tengo otro tipo de examen que es mucho más fácil para mí, bueno, ya. Pero si es que es un examen que, por ejemplo, ustedes quieren también tener evidencia, muy bien, es mejor con los videos, ¿sí? Hay, ahora en Perú sí ya tenemos. Lo tiene el hospital Loaiza, mi hospital estamos peleando todavía para que nos compren el equipo, pero Loaiza sí tiene. Sí que hay que darle trabajo a Loaiza, que trabajen ahí y que hagan este tipo de exámenes, ¿ya? Este otro que está aquí, ¿verdad?, es la laringoscopía directa. Entonces, utilizo el microscopio, utilizo esto de acá es un laringoscopio de suspensión y me va a ayudar no solamente para hacer este diagnóstico, sino para tomar biopsia o para la operación también, ¿sí? La idea es tener las manos libres para poder articular las pinzas y poder llegar acá. Entonces, a través de ese tubo ya se opera los nódulos, perdón, los pólipos, ¿no?, los papilomas, ¿no? Entonces, pólipo, me he salteado una vez, parece, pero el pólipo también es una tumoración ya más grandecita, ya no es tan chiquitita como el nódulo, ya es más grandecita, y ese pólipo también puede obstruir, es un tumor benigno, pero puede obstruir también, ¿verdad?, la luz de la glotis, y también debe ser operado, ¿ya? Entonces, vean ustedes todas las formas que tenemos para ver la laringe. Ya no solamente tenemos esta, sino tenemos todas estas formas para ver de laringe. Ahora sí, no hay pierde para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Esto es una tomografía. ¿Qué están mirando en esa tomografía? Ustedes no tienen mucho, digamos, familiaridad de ver esto, pero ahí hay algo interesantísimo. ¿Lo logran ver? ¿Qué están viendo ahí? Una estenosis, está bien, una estenosis subglótica, ¿sí? Una estenosis, mira, ve, mira el tremendo rodete y mira este huequito chiquito por acá está respirando. Una estenosis, ¿ve?
Qué bonito, nos ayuda entonces una tomografía para poder ubicar, ¿no? Cuánto, digamos, de extensión de esta fibrosis tiene, para que el de cabeza y cuello pues pueda ver qué hace por este pacientito, ¿no? Glándulas salivales. Esto lo maneja más cabeza y cuello, no tanto otorrino. Pero de todas maneras vamos a familiarizarnos. Entonces, vamos a tener glándulas mayores y las glándulas menores. Las glándulas mayores están dadas por la parótida, ¿verdad? Por la glándula submaxilar y la sublingual, ¿sí? Pero también vamos a tener, uff, 800 glándulas en todas las bocas, que son las glándulas menores, ¿no? Entonces, la función principal es producir saliva. La más grande, ustedes ya saben que es la parótida, ¿verdad? Y está en la región preauricular. Esto va a desembocar a través de un conducto llamado esteno, que está a la altura de la segunda molar. ¿Sí? Y acá tenemos la glándula, ¿verdad? Parótida con su conductito, ¿sí? Acá tenemos acá la submaxilar, ¿no? Su conducto es cuarto y pues, también tenemos la sublingual, ¿no? Dentro de las patologías más frecuentes de glándulas salivales encontramos la parotiditis, ¿sí? La parotiditis es un problema de tipo viral. Mayormente no hay grandes consecuencias acerca de esto, pero sí hay que saberla diagnosticar, ¿no? Generalmente es bilateral. Esto en unos días pasa con sintomáticos, reposo y nada más. La ránula, vean ustedes acá, ¿no? Es un tumor de glándulas salivales, ¿verdad? De las glándulas sublinguales, y esto es quirúrgico, no queda otra cosa, ¿ya? Se hace una marsupialización allí y ya está. Entonces, esto es como una bolsa. Dentro de esa bolsa vamos a encontrar saliva, ¿no? Esto de acá es un mucosele, también es problema de una glándula, ¿verdad? Salival. Esto también es sencillo, se hace una incisión, se evacúa todo, se marsupializa, ¿no? Esto de acá, yo pensé que solamente lo iba a ver en foto. Y una vez me toca ir a la clínica y me dicen, doctora, aquí hay un absceso de Ludwig. Uy, Dios mío, los pelos se me pararon como ustedes no tienen, ¿no? Y ni idea, porque están viendo ustedes que es un cuadro muy, muy, muy severo. Cuando llego, el paciente no tenía cara de, digamos, ¿no? De toxicidad, pero sí, tenía un abombamiento del piso de la boca, por eso es que estaban sospechando un absceso de Ludwig. Entonces, hago una incisión y sale un poco de secreción purulenta con un poco de sangre. Bien, hasta ahí todo bien, se le dio clindamicina, el paciente evoluciona en 3 días muy bien. Oh, sorpresa, porque esto generalmente no va muy bien, que digamos. Yo dije, no, vamos, creo que haciendo interconsulta a cabeza y cuello, porque a lo mejor le van a tener que poner drenaje, pero no, ese paciente evolucionó muy bien. Bueno, alta, control de 1 semana. Cuando el paciente viene a la semana, me dice, ¿sabe qué, doctora? Estaba corriendo, me estaba yendo al tercer piso, a la azotea, cuando en eso siento algo salado y comienza a salirme un poco de sangre y encuentro una cosa y me la enseña, ¿no? Parecía como una muela. No, era una litiasis de la glándula submaxilar, imagínense. Y me dice, usted es la mejor otorrino, me ha diagnosticado y me ha evacuado. Yo no le había evacuado la litiasis porque ni siquiera ni idea tenía que era una litiasis. Yo estaba pensando en un absceso de Ludwig. Mira, pero mira qué interesante, ¿verdad? ¿Existe litiasis de las glándulas, ¿verdad? Salivales. Sí existe, doy fe a que sí existe. ¿Ya? ¿Y cuál es la más frecuente? La glándula submaxilar, ¿ya? Es la más frecuente. Entonces, una formación cálcica, ¿no? En el interior del sistema excretor de una glándula salival. La más frecuente, como le digo, es la submaxilar, ¿ya? Otro problema, ¿verdad? Que puede traer también es el cáncer de parótida. Cuando ustedes vean
un aumento de volumen de la región preauricular, ¿verdad? Y sobre todo si son gente mayorcita. Y con parálisis facial, cuidado, sospechen en una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas vienen acompañando, ¿verdad?, con parálisis facial. A diferencia de los tumores benignos de la parótida, serán feos, grandes, pero no vienen con parálisis. Si vienen con parálisis, sospechar que esto sea algo maligno, peor si tienen ustedes, ¿verdad?, ulceraciones o necrosis a esta altura, inmediatamente evacúenlo, mándenlo de una vez para hacer ¿qué? Una biopsia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podemos ver en cabeza y cuello? Si encontramos una tumoración como esta en la parte central y que es como el cántico que dice, tengo una bolita que se sube y se baja, ¿verdad? ¿Sospechar de qué? Sospechar que sea un quiste tiroglóso. ¿Ya? Esto es congénito, ¿sí? No duele, pero se puede fistulizar y se puede infectar. ¿Ya? Eso sí. Entonces, el quiste tirogloso es un quiste fibroso que se forma de manera persistente en el conducto tirogloso, usualmente en el medio del cuello. Doloroso la palpación, en especial si llega a infectarse, ¿no? Se puede fistulizar inclusive, ¿no? Y puede también causar dificultad para respirar. En cambio, si ustedes encuentran esa bolita, pero en la parte lateral del cuello, sospechen de que sea un quiste branquial, ¿ya? Por la posición. Pueden ayudarse con una tomografía, ¿vea? O una ecografía también puede ayudar, ¿verdad? Para hacer diagnóstico. Muy bien, chicos.